Vamos a iniciar nuestra sesión 76. Hoy el tema es cómo crear historial crediticio en los Estados Unidos. Van a ser dos sesiones. Les recuerdo, la primera sesión vamos a ver todo lo general. Y mañana vamos a trabajar en hacer detalles particulares, en conocer cosas específicas. Hoy vamos a ver solamente lo que es la persona, el individuo. Mañana vamos a ver una parte de lo que sería el historial crediticio de la empresa, pero también vamos a ver el detalle para que lo puedan ustedes valorar y aquilatar cada vez más, ¿no? La muerte nos da una vida de ventaja y aún así nos acaba ganando. Hoy quise darles este mensaje por el Día de los Muertos. Yo creo que todos de una u otra manera tenemos a alguien que ya se nos adelantó. Y esta frase me gustó para que reflexionemos. ¿Para qué quiero que reflexionemos? Para que luches por tus sueños. Yo creo que no ha de haber cosa más triste que estés en tu lecho de muerte y que no hayas luchado por tus sueños. Si llegaste o no llegaste es secundario. Pero si tú estuviste en la lucha, yo creo que estarás más que tranquilo en tu lecho de muerte. Bueno, hoy les preparé esta anécdota del granjero y el poeta. Pues el granjero tenía ahí su pedacito de granja y el poeta, bueno, había comprado a un lado la granja vecina. Y un día el granjero, harto de vivir ya en el campo, pues decidió vender su propiedad. Y dijo, pero ¿cómo pongo? ¿Cómo escribo? ¿Qué escribo? ¿Cómo hago el anuncio? Él no quería solo poner se vende. Y dijo, ah, ya sé, le voy a preguntar a mi amigo el poeta. El poeta iba de manera eventual, lo esperó. Y llegó el poeta y pues lo fue a visitar su vecino, el granjero. Y le dice, oiga amigo, fíjese que quiero vender mi granja, pero quería que usted me hiciera el escrito para yo anunciarla. Pues me parece bien, déme oportunidad mañana, voy llegando ahorita y con mucho gusto yo mañana se lo preparo. Pues como el poeta se iba muy temprano, nomás iba un rato y se regresaba, le deja en su buzón el mensaje. Y el mensaje decía así, vendo un pedacito de cielo, donde los pájaros en la mañana te despiertan, ves el atardecer de una manera maravillosa y espectacular, y puedes ver las montañas. Era todo lo que decía. Cuando lo leyó el granjero dijo, caray, tengo un pedacito de cielo y decidió no venderlo. ¿Cuál es la moraleja, señores? Y esto les voy a insistir mucho. La forma en que hagan sus cartas, sus correos, tienen que salir de lo común. Tienen que luchar por transmitir más y mejores cosas. ¿Para qué? Para que podamos tener mejores resultados. Bueno, estas son las bases para crear prestigio en los Estados Unidos. Persona física. La persona física, para que pueda tener un historial crediticio, necesita de cualquiera de estos dos números. Y quiero que anoten estos acrónimos, por favor. El SSN, para si lo quieren anotar, porque lo vamos a estar viendo con ese acrónimo nomás, quiere decir Social Security Number. En cualquier solicitud que ustedes encuentren, no va a decir Seguro Social. Dice SSN. Ese lo debes de obtener. ¿Cómo lo obtienes? Si eres ciudadano americano, si te conviertes en residente, el cual te puedes convertir si te casas con alguien, que sea residente o ciudadano, o por méritos, eso lo vamos a ver. O si obtienes una visa diferente a la visa de turista. La mayoría de ellas, que les recuerdo que hay 62, te otorgan el Seguro Social americano. Y lo otro, ¿qué es el FTIN? Federal Tax Individual Number. ¿Cómo se le conoce? Si ustedes tienen parientes, ellos le dicen el T-Number, T-I-N. Le quitan la F. A veces te lo piden sin la F, para que se ubiquen. Apréndanse esos. FTIN o SSN. Ahora sí, ¿qué pasa con las personas morales, las empresas? Si tú creas una compañía en los Estados Unidos, vas a tener el EIN. Y aquí va a empezar el choque cultural. Porque ¿qué significa el EIN? Employer Identification Number, número de empleador americano. Y luego empezamos, híjole, entonces tengo que contratar empleados. No necesariamente. La ley no dice que porque te den un EIN, tú tienes que contratar empleados. Ese te va a servir para que hagas historial, ya sea como persona moral o como persona física. Les repito, hoy solo vamos a ver lo de las personas físicas. Bueno, les recuerdo para que no se me hagan bolas, porque luego les doy esta plática. Y ya quieren sacar su visa y su seguro social. Si yo soy el asesor de ustedes, yo te diría, el paso 1, nos vamos a concentrar en vender. Vende. Salvo que tu industria, salvo que tu proveedor, tu comprador en los Estados Unidos te exija lo contrario. O que tú te quieras ir a vivir a los Estados Unidos. Si cualquiera de esas dos situaciones se presentan, ya no hagas estos pasos. Pero ahorita lo mejor es, si nadie se piensa ir a vivir, que puedan ustedes hacer estos pasos. Enfocarse en vender. Y ahora sí, el paso 2 es la creación de la empresa y de la visa. Y así lo pongo porque tú puedes obtener una visa sin empresa, sí, pero hay una condición. Tienes que tener una oferta de empleo. No, pues no tengo a nadie que me dé empleo. Ah, tú solo te puedes dar el empleo entonces. Tú creas la compañía tuya y tú solicitas la visa. Por eso va en ese orden. Entonces, ojo, ponernos a vender para que recibas dólares. Si tu situación es otra, traigo problemas de seguridad, me quiero ir a vivir, ya no aguanto aquí al innombrable, ¿ok? Entonces sí, tenemos que cambiar el orden de estos pasos. Pero ya lo veríamos en situación particular. Bueno, vamos a ver cómo crear el prestigio de tu empresa o persona. Ahorita vamos a ver el de la persona. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú tienes un numerito que se llama Seguro Social o EIN, te lo van a pedir prácticamente para todo. ¿Cuál es la razón que te lo piden? Porque ese es Una bitácora de cómo te comportas en los negocios. Por eso es tan importante que ustedes no pidan, exijan. Lo repito, exijan. O el seguro social o el EIN de la compañía. Si yo voy a hacer negocios con la compañía, pues no necesito por qué pedir el seguro social. Si los montos son muy altos, si la empresa es muy nueva, pidan el seguro social de los accionistas. Yo, por ejemplo, para sacar la licencia de dealer, que allá, aquí en Latinoamérica un dealer es el que vende droga. Allá un dealer es el que vende carros o hace cualquier otra cosa. Allá el dealer no tiene nada que ver. Digo, se usa en términos empresariales. Yo para tramitar la licencia del lote de carros que tuve que tener mi seguro social americano. Sí, yo tengo seguro social americano. ¿Por qué? Porque yo tuve una visa de inversionista. Y el seguro social es de por vida, hasta ahorita. ¿Lo pueden cambiar? Sí. La otra, ¿quiere sacar un contrato de arrendamiento? Pues te piden seguro social. Hay formas, pero lo ideal es que lo puedas hacer, ¿no? ¿Quieres contratar el agua, teléfonos, para todo te van a pedir o el EIN o el SSN? ¿Por qué es importante? Porque es el cimiento de cómo hagas negocios en los Estados Unidos. Es una bitácora de cómo te comportas. Si ustedes tienen un banco aquí, que ese banco tiene filiales o es filial de un banco americano, esa es la mejor forma para que les puedan transferir parte de su historial en México. Eso les va a ayudar. Y es algo que yo siempre recomiendo. Bueno, vamos a ver ahorita la persona física. Personas morales vamos a ver mañana. Aquí está la persona física. Bueno, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a la calificación? FICO score. FICO score. Así es como se conoce. ¿Y por quién es FICO score? Bueno, es una corporación líder a nivel mundial que fue creada por un ingeniero y un matemático. ¿Qué ofrecen? Son para prevenir, para proyectar, para hacer predicciones de cómo tú te vas a comportar, de cómo tú, qué tan leal eres con una empresa. Y obviamente ellos lo que venden, esto se los venden a las compañías. ¿Por qué? Porque su riesgo lo minimizan. Es como si fuera la famosa bolita mágica, ¿no? De allá de nuestros tiempos que llegaba uno y ahí le sobaba a la señora la que leía las cartas. Este es algo similar. La máxima puntuación en las personas es 850. Pero fíjense, esto tiene influencia en todo el mundo. ¿Por qué? El 60, o sea, una tercera parte de los bancos más grandes lo usan. El 65% de todas las tarjetas de todo el mundo lo usan. Y el 90% de las más grandes instituciones. Entonces, realmente ellos se rigen por esto. Y tú puedes decir, bueno, pero aquí no tenemos eso. Pues no, pero ellos tienen predicciones. Pero si vamos a hablar de Estados Unidos, segurito. Sus principales clientes... Si se fijan, todo está relacionado en lo que hacemos. Todos tenemos, o la mayoría, relación con un banco, ya sea por un crédito, porque ahí tenemos nuestro dinero, porque tenemos una hipoteca, porque tenemos un crédito puente. Compañías de seguro, lo mismo. Compramos nosotros un seguro, compramos un seguro de ahorro. Los minoristas son todas las tiendas que nos venden. En el caso de Estados Unidos... JCPenney, Walmart, HEV, o sea, todos los que te venden, todos los que te dan crédito, Office Depot, Office Max, todos ellos. Y los proveedores de la salud, que son todos los hospitales. Bueno, ¿cuáles son los principales burós de crédito? Hay tres principales burós de crédito. Experian, desde 1980. Quiere decir que él ya tiene 40 años. TransUnion, su división de buen crédito, desde 1990, 30 años. Pero ahí les va Equifax, más de 100 años en el mercado. Entonces, entiendan la importancia de que esto contengamos conocimiento. ¿Por qué? Porque se usa en los Estados Unidos y en los principales países. Hay otros más pequeños, otros burós de crédito más pequeños. Ese es el Credit Inc desde 2002 o Inobis en 1970. Y el PRBC. ¿Qué es el PRBC? Pues todos los usuarios hicieron un buró donde ellos se autorregistran. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no puedes registrar. Ese es el problema. Y déjenles platico que la primer plática que yo di en mi vida ante empresarios fue en San Antonio, Texas, gracias a la invitación de Ricardo del Río. Y fue del score de crédito. Yo esto lo aprendí, mucho de esto lo aprendí con el americano que me robó, que me estafó. Entonces, bueno, pues estoy recordando, ¿verdad? De ese tiempo. Bueno, ¿cómo se genera el reporte de crédito? Porque aquí, como ya tenemos buró de crédito en Latinoamérica, pues decimos, ah, con los pagos buenos. No, van a ver lo complejo y lo sensible que es. Porque acuérdense, el detalle es predecir riesgos. Yo les aseguro que ahorita, con todo lo que pasó de la pandemia, cambiaron las cosas y cambiaron tus porcentajes de crédito, de credibilidad. Más si tu industria fue de las afectadas. Es una fórmula compleja, sí, pero la dividen en 5 categorías. Los pagos a tiempo, tu porcentaje de endeudamiento, la antigüedad de tu crédito, las nuevas solicitudes afectan, claro, y los tipos de crédito que tienes. Y así es como se afecta. ¿Qué es lo que pasa con los pagos a tiempo? Bueno, todas las cuentas de tus tarjetas de crédito, de las empresas como Staples, que es una tipo de Office Depot en Estados Unidos, todas las tiendas de ropa que hay en los Estados Unidos que te dan tarjetas de crédito, todos esos. Si tú haces un préstamo con una persona, pues no está regulado por ellos. ¿Por qué? Porque la persona muy seguramente no te va a meter a este sistema. Te va a cobrar mucho más interés y te va a pedir algo en garantía. Pues nomás para que quede claro eso, ¿no? Las hipotecas obviamente están completamente adentro. Ahora, ¿qué pasa allá con los registros públicos? Si tú te vas a quiebra, si tienes juicios, si tienes problemas con el SAT americano, que es el IRS o IRS, si tienes embargos de alguien que te metió un embargo a una de tus propiedades o algo, si tienes el famoso child support, que es el child support, cuando el hombre le dice a la mujer, pues ahí le pones Jorge al niño, ya me voy, y la deja con el niño. Allá la mujer la protege mucho. ¿Qué es lo que pasa? Ella va al gobierno Y ella dice, mira, pues aquí me dejó al chilpayate, ¿no? Y yo quiero que me ayudes. Entonces el gobierno le da dinero para mantener a ese hijo hasta que cumpla 18 años. ¿Y qué pasa con el papá? Lo anda correteando el gobierno, donde le paguen, le rebajan dinero. Por eso hay unos que andan trabajando allá y dicen, no, no quiero que me pagues con cheque. Me lo tienes que pagar en efectivo para evitar el child support. ¿Qué son las cuentas en colección? Allá, si yo tengo notas y ya no las puedo cobrar, vamos a decir, tengo $10,000 en notas, ellos las evalúan y me dicen, ¿sabes qué? Te doy $4,000 por esta deuda de $10,000. Si yo acepto, ellos agarran la deuda. Esa es una forma, vender la deuda. La otra, hay compañías que se dedican a cobrar, pero a ti ya te afectaron en tu buró de crédito, porque si te vas a collection, es algo, un focote rojo, y te va a afectar. El monto de endeudamiento. Es muy importante porque ellos están viendo tu capacidad de crédito. Recuerden, yo que vendía, fui desarrollador de vivienda aquí en México y decíamos, una persona no puede pagar más del 25% de su ingreso a lo que es el pago de la hipoteca. Quiere decir que si tú ganas $50,000, solo una cuarta parte es lo que puedes pagar de la hipoteca. Así es como ellos te miden. ¿Qué capacidad de compra tienes? Lo mismo aquí. Ellos checan todas las cuentas que tienes abiertas. Al final les voy a proponer que no abran tanta cuenta. ¿Por qué? Porque son alguien de riesgo. Tú dices, ah, yo tengo muchas cuentas, pero no las uso. No, pero tienes la capacidad de endeudarte. Si hoy decides salir a endeudarte en todas, tal vez ya no puedas pagar. Por eso es tan importante que vayas midiendo, que no tengas la opción de endeudarte para que no te baje tu score de crédito. Bueno, aquí en la antigüedad del historial de crédito, ¿desde cuándo se aperturaron las cuentas? ¿Qué tanto usas esas cuentas, esas líneas de crédito que tienes? Porque hay gente que me dice, no, yo tenía muy buen score de crédito, pero hace 2 años que no hago nada, ya no uso nada. ¿Quiere decir que todavía tengo un buen score de crédito? Pues no, ya no. Y aquí lo están viendo la razón. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué dejaste de endeudarte? ¿Por qué ya no pudiste pagar? ¿Qué sucedió en ti? Porque ellos están en una sociedad de consumo donde estás, pagas, vuelves a contratar, pagas, vuelves a contratar. Son los que más les gusta. Y acuérdense, esto lo hacen y está enfocado para las grandes compañías financieras. Bueno, las nuevas solicitudes. Si tú sigues abriendo y abriendo, eso te va a bajar tu score de crédito. ¿Por qué?